vamos con una pequeña guía de sobrevivencia, que nos obliga a cumplir con COPPA. El Acta de Protección para la Privacidad de los Niños en Internet, COPPA por sus siglas en inglés, finalmente tuvo repercusión en YouTube. Luego de que se cuestionaran las prácticas en contra de la privacidad de la gente por parte de Google, se descubrió que esta compañía tenía conocimiento sobre el uso que menores de 12 años hacían de sus servicios y a pesar de esto continuó reuniendo información personal de ellos. Esto llevó a la Comisión Federal del Comercio, FTC, a una intervención en Google, particularmente en YouTube, y los obligara a redefinir las reglas del juego para los creadores de contenido en su plataforma. Es importante comprender que YouTube tiene la culpa de la situación actual de los creadores, puesto que se nos hizo creer a todos que sería fácil subir contenido sin muchas restricciones. Ahora, tras la sanción multimillonaria, YouTube ha tenido que esclarecer cuál es el verdadero estatus de los creadores de contenido de su plataforma. Ahora cada creador de contenido es visto como un empresario y sus canales de YouTube son considerados un negocio por internet que se encuentra sujeto a cumplir con todas las regulaciones para negocios en línea americanos, algo que sin saberlo muchos aceptaron desde el mismo instante en que llenaron el formato W8BEN cuando decidieron hacerse partners. Esto implica que subir contenido dirigido a menores de 13 nos obliga a todos los creadores a clasificarlo como contenido para niños. YouTube desde hace mucho nos anunció esto desde el panel de creadores, al igual que con un video en su canal oficial para ellos. Allí se advertía con claridad que si no categorizábamos nosotros mismos nuestro contenido en la configuración del canal, el algoritmo lo haría por nosotros. Hubo quienes lo dejaron para después y el algoritmo clasificó el contenido por ellos. Esto ha obligado a muchos creadores a tomarse más en serio cómo manejan sus canales. ¿Por qué COPPA provoca que se bloqueen comentarios y la pestaña de comunidad? Hasta antes de 2013, COPPA consideraba que comentarios y nombres de usuario de menores de 13 no estaban bajo su protección. Uno podía inventarse el usuario que quisiera y ya estaba. Sin embargo, tras la enmienda de dicho año, se consideró que en los comentarios se puede reunir información personal sobre los menores de 13 y puede contactárseles desde su perfil de usuario, por lo que no se permiten comentarios en contenido dirigido a menores de 13. Así no comparten información y aunque pongan cualquier comentario X como simplemente qué buen video, uno no pueda clicar directo en su perfil y buscarlos y contactarlos. Esto con afán de cuidar su privacidad, aunque por supuesto restringe mucho lo que sería la retroalimentación por parte del video y esto a los creadores no les ha gustado. ¿Qué pasa si hablo de temas complejos basándome en series dirigidas para niños? Esto es particularmente de interés en mi canal. La gran duda que viene ahora es cómo saber si debemos o no clasificar nuestro contenido como dirigido para niños. Al respecto, el acta es muy clara. Hay varios indicadores que configuran el criterio de qué es y qué no es un contenido para niños. Mucha gente ha creído que bastaría con colocar una advertencia al inicio de los videos diciendo que es contenido exclusivo para gente de 13 años o más, pero de acuerdo con COPPA, esto no se considera una medida que cumpla con la regla porque predispone a los usuarios menores de 12 a mentir sobre su edad. Es decir, que si utilizamos personajes de series creadas para niños como Steven Universe, Star vs. The Forces of Evil, Hora de Aventura, etc., y explicamos diversos aspectos de la trama de dichas series, publicamos curiosidades al respecto, pues nuestro contenido es uno dirigido a niños. No importa si empleamos groserías, chistes de humor negro y otras obscenidades. Estamos utilizando algo que fue creado para niños como eje central de nuestro contenido y por tanto estamos sujetos a COPPA. Para el acta, no importa si se trata de un contenido con pésima calidad para que lo vean los niños, sino si este está dirigido a ellos. No importa si a lo largo del video se habla de temas diversos o complejos, en tanto lo que se usa para atraer a la audiencia a ver el video sean dichos personajes para niños. Por otra parte, si el sentido del video es hablar de una corriente filosófica y su influencia en el mundo, hablando sobre series infantiles de modo referencial y no de manera central, dicho contenido ya no es clasificable como contenido dirigido a niños, sino como contenido para público en general. Ciertamente era más fácil hacer crecer un canal utilizando personajes de series famosas, pero como este cambio en las reglas del juego va a suceder, los creadores de contenido deberán sopesar qué es lo que quieren hacer con sus canales, seguir colgándose de la fama de proyectos preexistentes o desarrollar un contenido mucho más independiente.
¿Tenemos que cumplir con Copa si nuestro canal no está en inglés? Hay un apartado en la regla de Copa que dice que si tenemos un sitio web comercial que no está en inglés, no tenemos que cumplir con Copa. Sin embargo, YouTube es un sitio web en los Estados Unidos de América, sus servidores están allá y todo eso, y por tanto se considera un sitio web estadounidense. Y la regla establece que, aunque recolecte información de menores de 13 extranjeros, igual tiene que cumplir con Copa. ¿Podemos evitar que Copa afecte la monetización de nuestro canal si hacemos contenido dirigido a niños? Hay un pequeño recoveco legal sobre Copa que es una duda todavía entre los juristas americanos. La regla dice que solamente están sujetos a Copa quienes recolecten información personal de menores de 13. Sabemos que en nuestro caso, esto se recolecta en la caja de comentarios y la pestaña de comunidad. El creador de contenido puede desactivar voluntariamente los comentarios en sus videos para evitar dicha recolección de datos y no compartir contenido en la pestaña de comunidad para que así no exista recolección de datos personales. Esto implicaría que el canal se vería afectado de la misma forma, excepto que los anuncios personalizados se mantendrían habilitados. Pero aquí es donde inicia el debate. Se cumple con Copa y los ingresos deberían mantenerse. El problema sería entonces las medidas que la plataforma donde se publicó el contenido adoptaría contra el canal que realice estas acciones. En estricto sentido, es decir, en stricto sensu, el canal debería poder sobrellevar la situación de esta manera, pero también la plataforma podría expulsarlo de su servicio porque hizo un acuerdo con la FTC. Entonces el caso podría ir a litigio, lo que representaría gastos legales para el creador y sería muy difícil de llevar para un creador que no viva en los Estados Unidos de América. Así que no es del todo recomendable porque es un campo virgen que podría cambiar la vida de un creador de muy mala forma, refiriendo esto a arruinarlo financieramente. ¿Cómo sé si mi contenido está dirigido a niños? De esto hablé en otros videos, aunque en los términos de Copa. Ahora lo hablaré de forma mucho más sencilla. Un contenido para niños es aquel que tiene lenguaje, temas, personajes y música atractiva para menores de 12. Recién el 22 de noviembre se publicó una acotación en el blog de negocios de la FTC donde aclara que son conscientes de que tener personajes animados no convierte automáticamente un contenido en dirigido para niños. Por ejemplo, si creamos un personaje lindo de tipo chibi que en pantalla presenta sus desventuras en la universidad o en el trabajo o cómo lidia con el acoso sexual o algún otro trastorno de ansiedad, timidez, etc., dicho video protagonizado por ella o por este personaje calificaría como contenido no dirigido para niños. Esto ya se había especificado con anterioridad, realmente no es nuevo, pero mucha gente no lo había entendido. Simplemente estaban asustados y como gallinas empezaron a cacarear, pero la realidad no era tal. De hecho hice un video al respecto, pero como siempre la gente no sabe leer. Cientos de comentarios le cayeron a la FTC sobre que no era justo que clasificaran ciegamente las animaciones como contenido para niños y entonces la FTC dijo, a ver, solo es contenido para niños el que claramente busca alcanzar a los niños. En el archivo sobre el caso de la FTC contra YouTube menciona varios ejemplos de lo que se considera contenido para niños, como animaciones que buscan vender juguetes a menores de 13 y que ofrecen contenido de baja complejidad argumental. El tema importa mucho, no solo cómo se vean las cosas. No es lo mismo publicar videos de niños haciendo cosas, expresándolas a su nivel, que publicar un contenido en que una familia completa vive las cosas, donde algunos temas resultan difíciles de entender para los menores. Finalmente, la gran pregunta: ¿qué tan conveniente es cambiarse de plataforma? La mayoría de las plataformas a la que muchos creadores de contenido han decidido cambiarse, como Vimeo, Newgrounds, Dailymotion o Twitch, de cualquier modo se verán sujetas a la misma legislación que YouTube. De hecho, Vimeo y Dailymotion no admiten comentarios en los videos. Es muy difícil que a donde quiera que vayan no se topen con la misma situación. Probablemente migrar a rutube.com u otros sitios más lejanos a Estados Unidos podría ser una alternativa, pero habría que convencer a todo el mundo interesado en animación a mudarse a dicha plataforma. Por lo menos yo he mirado algunos videos allí y me han mostrado anuncios personalizados para México, así que probablemente haya posibilidad de volverse partner en ese sitio viviendo acá.
Sin embargo, el sitio web número uno del mundo es Google, el segundo es YouTube y Rutube.com es el 650. Es muy difícil que cambiar de plataforma convenga económicamente en un primer momento. Ahora los creadores de contenido tienen la opción de buscar su permanencia en YouTube o migrar y empezar de cero en otro lado. También cabe la posibilidad de resistir el máximo tiempo en YouTube mientras logran hacer crecer su fanbase en otro lado. La decisión es personal. Cada quien sabe cómo se maneja y cómo atender los retos que el futuro le presenta. Nos vemos en la próxima edición de Opiniones de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain.